Y todos esos plásticos los venden, amigos. ¿Qué hacen con esos plásticos? Todos los venden, todos los sirven, los venden. Ah. Sí, todo. Está bueno, entonces. Sí. Siempre salen cosas útiles. ¿Está quemada, amiga? Viéramos a ver, hubiéramos tenido un fresco, pues no sabía. Por aquí andaba buscando al profeta, que por aquí andaba buscando más llantas. Tienen por ahí un audio y no sé, se oye largo, pero... Don Rafa, esta no le sirve. ¿Qué? Está muy desgastada, va. Pues usted verá si le sirve. Le echar al hoyo. Ajá. Se le mete una piedra por donde está hendida. Para que quede igual con las otras. Por allá miro más llantas, mire. Allá hay otra, mire. Sí, yo voy a ir allá, hermano. Así sube, pero es que en el fondo. Y esa es la misión. No andar de gusto aquí. Vamos por allá. Está largo, pero venimos a hacer este esfuerzo. Esa es la que usea. No es tarde, que mire que el perro se está echando un baño ahí. Sí. Este perro se está echando un baño aquí en esta poza. Mire, tiene calor el animalito. Qué tremendo que está aquí. Se muere, más bien. Yo creo que está enfermo el animalito, sí, ese. Está enfermo, si no, mira que ya ni las moscas se espantan, mire. Está enfermo. Y ese se va a ir. Se le pone de inyección y se rescata, pero a ver de quién será. Qué tremendo, ni las moscas se puede espantar ya. Allá está una, mire. Oye, vos la vas a traer, ¿verdad? Está la máquina de guerra. Desde el basural municipal de Sabá. Con el profeta Blas Amparo. No, hombre, no es Blas Amparo. Es el profeta Don Rafa Acosta. Yo creo que por aquí también vive gente. Allá está otra llanta. Un pato hay aquí. ¿Y de quién es el pato, amigo? Un pato. Un pato. Ahí hay otra, mire. Un pato. Sí. Son suyos. ¿Qué pato es? Son pato Carolina. ¿En serio? ¿Cómo lo da? 1200. Eso me costaron a mí. En lo mismo que me costaron a mí, se los vendo. ¿De veras? Sí, claro. ¿Y usted dónde vive? ¿Ahí es una colonia o qué? Sí, ahí es una colonia. ¿Cómo se llama la colonia? ¿Cómo que se llama ahí? Creo que Tierra Prometida, creo que se llama. Tierra Prometida. Sí. ¡Amiga! Está perro aquí, ¿verdad? Estamos haciendo un reportaje para el canal de ayudas sociales a nivel mundial. Sí. Mijo, ¿por qué te tapas la cara? Andaba buscando unas llantas de tractor. ¿Qué tal, amigo? No sabía que habían casas aquí, fíjese. Sí, no sabía. ¿Y aquí qué siembran? ¿Sandía? Nadie tiene sandía por aquí sembrada. Qué buen perro este, amigo. ¿No lo vende? Amiga. ¿Cómo se llama la señora? ¿No son bravos los perros? Ah, sí, bravo el cabrón.
Queríamos ver si hacíamos negocio con el perro, pero... Vamos a ver... Simba. Simba. Y el colochito es tuyo. Sí. ¿Tu esposo cuál es de todos? No, él no está aquí, estaba en Tocó. ¿No el que estaba allá, el señor? Miro que vos no tenés pena a la cámara. Ahí vamos, ya que ¿qué le vamos a hacer? ¿No solo tenés este niño? Sí, solo este tengo. Ajá. ¿Y cómo es la vida aquí en el basural? Pues miren. ¿Cómo le puedo explicar la verdad? Uh-huh. No vivimos allá. Para que diga cómo es la vida aquí en el basural, no vivimos allá. Mi mamá vive ahí, yo no vivo aquí. Solo paso con ella, la verdad. Y no, pues, para dar a entender cómo va el trabajo ahí, pues pésimo, como siempre. Pero tú trabajas, no trabajas entonces aquí en el basural. No, yo simplemente le ayudo así de vez en cuando a mi mamá. Ajá. Pero no. ¿Tu mamá era la señora que agarró para allá? Sí, ella, pero es que por lo que anda buscando llantas el señor, anda con ustedes, señor. Sí. Ah, bueno, sí, porque él las anda sacando y no dice nada, y esas llantas las sacan para venderlas. Sí, no, ¿y cuánto vale cada llanta? 50, si son de tractor. No, es de camión. Bueno, de camión es la cosa. Ajá. Sí, yo creo que vamos a comprárselas, sí. Creo que hay como dos llantas ahí, yo creo. No, creo que tiene varias, no sé, como cinco. ¿Vale? ¿Tendrá ella varias? Sí, allá las anda sacando allá. Ya. Sí, no, vamos a llevarlo, vamos a comprarse, a ver qué las ocupamos. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Así que ajuntá llantas de camión para que las vendas. Ay, sí. Colocho, Colocho. Bueno, el gato se agarró a riata por allá. Que estos gatos son bien guerrilleros, va. Bueno, la mayoría, él no. Él es más de casa. Mire que ese gato salió despijado por allá. Sí. Pero los gatos me gustan, pero no para tenerlos yo en la casa, sino que me gusta verlos en otra casa. Solo le llaman la atención. Sí. ¿Y este cómo se llama? Pues, ninguno tiene nombre. No, usted dígale Michuy y le aparecen todos los Michuy. Son un montón. Michuy dice que se llama. Todos los gatos le dicen Michu. Qué bonito está aquí para sembrar este... cualquier. Pues aquí lo que siembran es este maíz. Incluso está sembrado, miren. Flor, estos terrenos aquí tienen dueño ya. Pues mire, esto es de la... No sé cómo le dicen esto, lo sé que le dicen la plataforma de lina. ¿Vas a botar ese vaso? Aquí le dicen la plataforma de lina. No, ellos son los que caminan atrás de esto. Esto se los han dado a los campesinos. Ajá. Sí, bueno, mi papá es el presidente de este grupo. Pero ya hay muchas casas aquí, ¿verdad? Sí, tienen para muchas adentro casas. Hay varias casas para allá. Ahí viene otro pato. Yo quiero patos, pero de aquel que vaya a ver. No, ese no. ¿No lo venden ese? No. Incluso, mira, ahí abajo hay un conejo también. ¿De veras? Sí, ahí está, ves, negrito con blanco, ¿ves? No, pero los conejos no me gustan. Es conejo. Ay, ah, me encantan. El pato Carolina que vaya, yo tenía como 8 patos de esos. Pero el perro me los estaba matando. Mucho más que el perro. Tuve que lo regalé pues los patos. No, sí. Yo más. Hoy Colocho, dejé el perro, Colocho, dejé el chucho. Por ahí mire un perrito que se está muriendo adentro de un charco. ¿Qué color? Negro. Ya viejo. Flaquito. Ah, no, ese lo vinieron a botar acá. Está como Don Blas. Lo vinieron a botar ese perro. Sí. Pero todos estos perros que están aquí, ¿los han venido a botar? No, es cría de aquí. ¿O los han criado aquí? Sí, mami, se han muerto varios. Ah, pero ese perro se le pone una inyección y se rescata, Flor. Eso que está ahí. Ese ya no da papá. Mm. Y no se deja tocar tampoco. Ah, pero se amarra. No, ya han traído a mi mami. Bueno, a mi papá y a mi mamá les gusta jalar animales así. Recuperarlo, uh-huh. Pero ese perro no se deja agarrar. Tuvieron un pequeño aquí también que solo medio lo soltaron y se les fue de regreso. Sí, de lo trajeron jalado, entonces él se regresó. Sí. Flor, ¿y esas qué hacen con todas esas botellas que están ahí? ¿Cuáles? Esos bultos, sí. Son de botellas plásticas. Sí. Ustedes la venden. Ajá. Que venden ahí en Ocho Carrera. Ajá.
Pues, bueno, eso es lo que se trabaja aquí, eso es lo que se trabaja. Me imagino que pues se consiguen sus centavitos ahí con esas. Sí, ese montón de. Dios, sí. Pero vos no trabajas directamente aquí entonces. No, yo solo le ayudo a mi mamá en la casa. Las llantas de camión están bien escasas, ¿va? Sí, casi no vienen a botar porque la mayoría de las personas también las utilizan. Sí, veo que son escasísimas. ¿Ah? Sí, hombre, voy a empezar a cobrar porque me están entrevistando aquí. Flor, venite, platiquemos más acá, venite. Estoy viendo el perro que se está riendo. ¿Tiene nombre el perro? Rocky. Este es Rocky Balboa. Sí, así le dicen. ¿Aquel está triste? No. Ya trae ese mongolo. Uh-huh. Pues mira, aquí te van a ver un montón de amigos en este canal, Flor. Sí, ya lo sé. Y este canal tiene más de 60,000 suscriptores. Uh-huh. Aquí te van a ver. Sí. Mandales un saludo porque veo que vos sos muy popular. No. Sos muy popular, pues. Ah. Sí, es lo bueno. ¿No le vas a mandar un saludito a todos? No. Ok. Este le pegó sueño. Mira, aquí deberían de tener una tremenda sandillera sembrada. Mami, está cortito. Casi no da porque casi no está lloviendo. ¿Perece? ¿Nadie siembra sandías? No sé, para allá adentro. Yo solo paso aquí, de allá más adentro. Lo que, bueno, tengo. Uh-huh. Cuando tiene mi bebé, es una platanera. Ah, tiene platanera Colocho. Sí. Colocho, ¿tenés platanera para que me vendas plátanos? Sí. ¿Tenés? ¿Y ya produce? Ya está produciendo. Gracias a Dios. Me encanta aquel pato que vaya a ver. ¿Cuántos patos de esos son? No, de él así de ese color solo está ese. Bueno, solo son 4 patos los que hay aquí. ¿Verdad que echan un brillo ellos en la pluma? Sí, mírele el pescuezo, se le mira como verdecito, mírenlo. Bueno, solo está él y los que estaban allá, el blanco y las otras 2 cafés. ¿Decís que los venden? Sí, una mancuerna se vende. Uh-huh. Sí. La verdad que si me decido voy a volver por ellos. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que donde yo vivo no hay donde tener. Hay que hacerles un corral. Sí, pero o sea, tal vez se acostumbran porque ellos se han criado a andar sueltos casi mente. Sí, no, ellos aquí tienen. Ellos van allá a la palmera y de ahí regresan. Pero no se los roban, va que bien que no se los... No. Bueno, a saber si han intentado, pero porque ellos no se dejan agarrar. No son papos los carolinas. Ni de nosotros se dejan agarrar. ¿Cómo le dicen al pato, Carolina o Pichiche? Carolina. Es que es el pato Carolina. Sí, ese es el Carolina. El mero original. Uh-huh. Sí, porque hay mistados que son más pequeñitos. Va a llamar yo, papi. Su papi, va a llamar a su papi. Y la mayoría de estas llantas, la gente viene a traerlas, pero casi mente cuando hay huelga va para quemar en la carretera. Sí, la mayoría solo para eso las buscan, pero mi mami es raro que le venda a personas que andan en huelga. Ah. Sí. Es rara la persona que le vende. ¡Ya lo tengo! Cuando le dicen que son para trabajo, porque hay personas que lo ocupan para hacer trabajo en la casa o cosas así. O sea, ahí sí, con todo gusto los vende, pero cuando... Al menos de que ella no se dé cuenta que es que es para huelga, Al menos que ella no se dé cuenta que es para... O sea, que están en huelga, sí las puede vender. Sí. Flor, te quiero hacer una pregunta. ¿Todos estos perros que están aquí son perros de la calle o todos son de tu casa? Son de aquí. Sí. Espérate, amor. Tu papá no contesta, está trabajando. ¿Son de aquí? Sí, todos, la mayoría de los perros que están aquí son de aquí. Venga, Fran, ayúdeme a hacer pistas, que nos van a pagar porque nos están entrevistando. Hasta ahorita hay... ¿Cuántos perros he visto? ¿Como 5 o 6? ¿Cuántos perros hay, Fran? Creo que están los 20 todavía. ¿Verdad? ¿Será que están los 20 perros? 22 hay grandes. ¿22 perros? Sí, grandes. ¿Y aquí? Hay pequeños también, ¿sí? Quiere fresco, dice el niño. Bueno, estamos platicando ahí con una muchacha que vive aquí en el basural. Ajá. Y hemos andado en busca de todas estas llantas aquí con Don Rafa, el profeta. Bastante hierro.
¿Cuántas ha encontrado, don Rafa? Mire, llevo tres buenas y una rota, son cuatro. Sí. Pero esta es que del todo está hecha leña, mire. Amiga. Mire, ve. Es que me huye. No, si no la voy a grabar. ¿Cuántas ha hallado? Cuatro con una rota que está allá. Y esta rota también, dice ella que así la vende, dice. Sí, que a 20 pesos. Está bueno, vamos a ver qué hacemos ahí. Sí. Póngala allá. Vamos a tener el carro para acá. Ya no hay más. No, ya no, dice que ya no. Amiga, ¿y esa la vende, esos bultos? Sí, pero se clasifica. ¿Y todo este plástico? Todo lo que está aquí. Ajá. Va a ser plata a morir. Sí, ahora ya no se puede hacer. Es solo para la comida. ¿Y a qué les hace rin que está allá? Sí. Pero algo que salga para los frijoles, ¿va? Uh-huh. No le pongo la cámara a la amiga porque no quiere salir en la cámara, dice. No sé por qué no quiere salir. Mire cómo chupan caguamas. También se vende también. Sí. Todo lo que sirve se vende. Sí, sí, todo lo que saca. ¿Y vienen los chatarreros aquí, amiga? No, no lo vendemos a los señores de ahí. Ajá. Dicen que hay como 40 perros aquí. Que los vienen a botar aquí los perros. Ah, no es otra cosa, ¿sí? Sí, los vienen a botar. Los perros que tenemos nosotros, ¿dónde nosotros? Óigame, pero su hija es bien popular. Ah, ella sí. Es otro rollo. Entonces, ya no hay más llantas, don Rafa. Ya no. ¿Cuántas hay allí? Allá hay cinco con dos rotas. Tres buenas y dos rotas. Mm. Mira, este parrito. Sí, es que dicen que hay un montón. Da compasión, mi animalito. No, esto no, son una capa de tierra. Pensé que le zampaban juego. Don Rafa, pues aquí llantas hay a morir. Sí. Pero de las que usted busca no hay muchas. No hay muchas. Acá está una que por necesidad se puede poner. No, pero esa no le va a funcionar ahí porque es más pequeña. Se pone debajo, sí. No es cuestión que aquí las llantas las venden, aquí no, no es cuestión de que todo es regalado, no, aquí estas las acaparan y las venden. Vengo a ver unos patos carolinas que están aquí. Estos patos son, hay tres. Ah, es que ella puso ahí la pata. Ella está echando sus patitos. Tiene una nidada de huevos. Ajá. Flor, este está poniendo, ¿ah? Sí, está poniendo. Sí, una de las cafés. Mira una nidada de huevos ahí. ¿Ah? Una nidada de huevos. Sí, ella está poniendo ahí. Y ese blanco que está enfrente es el machito. Ah, pues con razón está enojado. Piensa que le voy a quitar los huevos. La amiga no vende los patos, ¿no? Porque yo lo hubiera comprado todos. Una mancuerna, el blanco y una café. Me gustan los patos de cabeza azul. Uh-huh. Pero solo ese amor. Bueno, con el café y el blanco lo va a sacar porque de ahí salió él. De ahí salió él. Qué terrible sol está haciendo. Hay varias. La dos pequeñas la voy a echar debajo. Llevo otra de estas mismas. ¿Y aquella que está allá no es de tractor, don Rafa? La que está arriba no. No, no es de tractor. Es que esa grande es una que se va primero, por eso que.
Bueno, mire, aquí están otros 20 pesos más, mire, de la llanta. Porque no le ha ido mal. No, siempre se ha revocado. Sí, sí, yo le digo que yo esas llantas... Yo le dije a don Rafa que aquí nada era gratis. Sí. No, mentira, no, no. Yo pues claramente no conozco, yo solo que me decía. Pero de algo tienen que servir las llantas. Sí, así es. Sí. Saludos a la gente de Facebook y YouTube que miran los videos. Aquí está Flor, pero Flor anda. Flor, no le tenés miedo a la cámara, es lo bueno. De todas maneras. De todas maneras, dice. De todas maneras. Y necesita un buen baño, miren. Don Rafael Acosta anda haciendo un gran sacrificio aquí. Yo creo que esas nos van a servir de mucho, don Rafa. Sí. Voy a traer, vamos a subir aquellas para que vengamos a montar estas. Sí. Sí. Cuatro, siete. Ahí hay otra rota. ¿Y cuánto le dio? Me dijo que a 20 cada una. 20 pesos vale cada llanta. Sí, pero dio 200 primero. Ya le pagué todas estas. ¿Vienen a botar los frescos o qué? Llegó la coca. Qué raro ver un carro de la coca por aquí. Andan botando basura la coca. Vienen muchos carros a botar basura, señores. Mire, ahí viene otro. Este es un documental que estamos haciendo acá desde el basurero municipal de Sabá. Don Rafa, esa no sirve. No, no sirve, está muy... Vamos a montar aquí. Pásele para adelante. Pero ya hay un comienzo, don Rafa, con estas llantas. Ya le van a quedar pocas para conseguir otras. Esas las puede poner abajo, esas como de tractor. Abajo, correcto. Y las parejitas las pongo encima. Correcto. Así quiero yo. Ahora ando bañado en agua por dentro. Sí, por ahí vamos a buscar un fresquito. Me costaron más hackear porque estaban aterradas. Sí. Que se basura al de izquierda, Dios. Están pasadas, pero no hay de la izquierda. No hay detractor ahí, ¿verdad? No. Un sol terrible, señores. Vamos a ver si el carro está. Vamos a montar estas primeras aquí. Aquí hay cuatro. ¿Qué hay de bueno ahí, amiga? ¿Se rebuscó hoy? Sí, un poco, mira. Qué bien. Gracias a Dios. ¿Cómo se llama la amiga? Está bien quemada ahí adentro. Sí. ¿Cuál es su nombre, amiga? Marta. Su esposo también trabaja aquí. Sí. Trabaja. ¿Cuántos años tiene de trabajar aquí en el basural? Como 5 años. Pero se rebuscan de algo. Sí, porque tenemos trabajo que hay. Cuando está rea que hay gasol, rea que hay agua, siempre trabajamos. Siempre. Hallamos ahí 4 llantas. Entonces, pero es que esas grandes no son mías, usted. ¿De quién son, amiga? Son del muchacho que está abajo. Bueno, entonces. Y esas las venden más caras. ¿Cómo así? Allá las dieron a 20 pesos. Pues no sé. Bueno, la verdad es que no sé. Yo los de las pequeñas, yo sé precio porque. No son suyas, entonces. De esas pequeñitas, no. Ah. Entonces pregúntale a la muchacha. Bueno, amigos. Les cuento que hemos recaudado unas llantas aquí. No muchas, pero ahí vamos a tratar de pues irlas consiguiendo, porque don Rafa dice que anduvo en Saba buscando llantas. Ajá, ya cuando llego aquí ni pija, y todas las llantas hay que comprarlas, pues todo sale de mi bolsa también. Ese es lo vergueado. Todo es comprado, señores.
Aquí nada es de gratis. Ahí hay otro bulto, mire. Nada es de gratis aquí. Todo tenés que comprarlo. Ya puede ser en el basural, pero hay gente que pasa acaparando las cosas aquí. Y ellos las venden. Aquí estamos, ¿ok? Bueno. Vamos a ver si puede el carro con todas esas llantas. No, esa póngala encima. Sí, es que solo la voy a... Allá. Sí. Para que no me cueste. No, dale. Tremendo bulto. La misión es llevarlas todas, las vamos a amarrar con mecate. Vea. Sí. Vamos a ayudarle a don Rafa a subir las llantas ahorita, permítanme. No vas a poner la cámara ahí, vaya. ¿Sí? Rafa, ahí se la vamos a amarrar. Ah, por aquí nos cabe otra. Aquí todo es negocio en estos basureros, sí, está grabando. Vamos a poner la otra por ahí. Tráguela para acá. Yo digo que era bueno rumbarlas todas, sí, para ahí meterle así a la manita. Vamos para arriba. Vamos. Esta también. ¿Quieres me subo para pasar la loca? Sí, subes ahí, don Rafa. Aquí estuvo don Rafa Costa. Bueno, mire, don Rafa, aquí está, la vamos a amarrar bien. ¿Qué tal usted sabe hacer nudos? Sí. Al estilo lancho. Mire, hermano, qué bueno. Bueno, mejor agarrar esta con aquella. Aquí así, ¿ves? Sí. Por aquí la vamos a tirar. Sí. No, con solveza. Yo ando un tipo experto para hacer nudos. Sí. El calaca. Ajá. Pero hoy no vino. Allá le va, ¿no? Bueno, sí va a venir. Miren qué bueno que le echemos las lazaditas allá hasta para que no se vaya. Así. Así. Ahí no se va a cerrar. Yo el sábado se carga de café yo solo. Ajá. Y aquí viene. Espérenme. Echale por acá para que quede bien.
Va a ser una buena lanzada. No, dele aquí, pa. Vamos a topar de aquí, mire. Ajá. Ahí otro lado. Ajá. Hay que la amarre ahorita. Caminando, el golpe que ando. ¿Se metió un golpe? Sí, es tremendo. Sí. Pues ya amarramos esta. Ahora vamos a amarrar el caso. Sí. Mira cómo viene metido por bajo. Sí. O sea, sí, pero sí pasa, mire, ¿no? Pero... Pochito, nos vamos. Nos vamos. Vámonos ya. Miren, así vamos, ve. Aquí ya no se van a caer esta llanta. Allá me subo, mano. No se preocupe que no se caen. Estamos quemados ahorita aquí con estas pijazas de llantas. La máquina de guerra. Un poco aplastadita, mírenla. Pero aquí vamos. Ay, hombre. Este profeta cabrón sí me ha hecho sudar hoy. Ajá. Tenemos que irnos. Ok. Vámonos, don Rafa, vámonos ya. Bueno, Chito, súbase ahí. No sé si voy a ir onda pura mosca. Sí, aquí es cosa seria. Estamos ahorita trayendo llantas con el profeta para el pozo séptico. Él decía que las tenía acaparadas todas, pero no, fracasó el proyecto. Ahora vamos cargados. El carro cuando anda cargado es más suave, más bien. Ajá. Sí. No es que estaba cerquita como dijo el muchacho aquel. No.